lugar. ¡Sí! Creo que va a pasar cosas sobrenaturales por él. Antes de ayer estuve en Puente Genil y ayer estuve en una iglesia donde dije, van a ocurrir cosas sobrenaturales y ocurrieron. ¿Sabes por qué? Si yo tuviera que ir y predicar e irme para la casa, de verdad que me quedaba de oveja. Porque a mí me aburre. El ir y predicar un mensaje, pasar la ofrenda, cuatro cónicos y para la casa, a mí eso como que no. Yo necesito caminar por encima de las aguas. Yo necesito cada día ver manifestaciones de su Santo Espíritu. Es más, cada vez que veo que algún demonio no se manifiesta, me voy enfadado para la casa. Tenemos que ver el poder de Dios, tenemos que ver los milagros. Creo que hoy Dios va a levantar paralíticos. Creo que los que tienen muletas van a salir corriendo. Creo que los que tienen muertos van a ser desaparecidos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ponedme los siete para arriba. Es su nombre. La verdad es que estoy un poco malico de la garganta, del pecho, no tengo ni fuerza, ¿vale? No sé lo que vamos a poder aguantar. Por mí un minuto, en las manos del Señor Dios. Amén. Así que vamos a disfrutar de Dios en esta tarde. Deciros de que Dios me dio el privilegio de grabar un disco para Dios. Ahí los he traído, los voy a poner atrás. Los voy a poner atrás de algo para todos vosotros. Aquellos que quieran, os lo podéis llevar. Amén. Pero yo no vengo aquí a vender, vengo a predicar la palabra del Señor. Vengo a sentir a Dios y a gozarme con vosotros. Por la gracia y la misericordia de Dios, pues estoy de viaje en lugares, Portugal, fuera, en todo. Menos en la casa, estoy en todos los lugares. Hoy mi compañera enfadó, me decía, hijo mío, no paras. Y yo le he dicho, pues búscate a otro. Es un hombre. Claro, es que nadie me puede evitar a mí de servir al Señor. Ha habido veces que he hecho 200, 300 kilómetros para que un alma reciba a Cristo como dueño y salvador. Aparentemente no ha pasado nada, pero el otro día me llamaron para orar por una persona que tenía cáncer. Solamente puse las manos sobre esa persona y el dolor desapareció instantáneamente. Es que tienes al Dios de lo imposible. Tienes al Dios que lo que no es Él. Tienes al Dios que lo iba a hacer maravillas en el nombre de Jesús. Fatal, palabra que suena fatal. Vale, algo pasaba. El Señor reprenda al diablo. Pero si hace falta cantar a pulmón, a pulmón. Yo mañana no tengo visita, pasado tampoco, tengo tres días para descansar. Predicarán mi iglesia el pastor y los obreros. Yo me quedaré ahí aplaudiendo al Señor y gozando. Así que hoy lo dejamos todo. Si tenemos que ir a la casa hablando por señas, no pasa nada. Yo tengo un tío mudo que más o menos me entiendo con él y así vamos haciendo las cosas. Vamos a disfrutar de Dios, ¿amén? Yo creo que no hay demonio que pueda contigo. Creo que no hay demonio que pueda con tu ministerio. Creo que no hay demonio que pueda con la iglesia. Creo que no hay demonio que pueda con tu matrimonio. Mejor te lo voy a decir cantando. No hay demonio que pueda contigo. Contigo, Dios es el que te guarda, eres tu fiel amigo.
ninguna niña con 11 años que sabe qué pasa. Tiene 11, pero aparenta 16. Y la niña de vez en cuando duerme conmigo, está que pa' que de gorda. La niña nada más que duerme conmigo se acerca, papico, ¿cuánto te quiero, papico? Y al rato me dice, dame un euro. Chanela, que pa' que la otra es más reservada, tiene ya 14 años. Ya sabe, ya va vistiendo con sus tacones de aguja. De vez en cuando se me cae al suelo, está aprendiendo. Pero cuando era más pequeñica, estuvimos en Granada. Y allí en Granada, hermanos, pues resulta que viniendo para la casa tenía una Renault Kangoo en blanca y la niña pequeña, cerrando la ventana, la uña esta le saltó para atrás y la sangre empezó a brotarle fuertemente. La niña en cana llorando, mi compañera cuando vio a la niña asustada, llorando, ¡ay la niña! ¡Ay la niña! Pero yo cogí la mano para ver lo que tenía la niña y cuando vi toda la sangre, cogí el dedo y dije, ¡ay Dios mío! Y cuando volví a mirar, aquello estaba en su lugar. ¿Sabes por qué? Pregúntame, ¿por qué? Como mi Cristo que no lo hace, que no lo hace, que no lo hace, como mi Cristo que no lo hace. Bien, después sí. Pero creo que lo más importante es la palabra. ¿Qué? La palabra es la que sana, la palabra es la que restaura, la palabra es la que nos lleva al cielo. Así que quiero que prestes atención, después vamos a administrar sanidad, liberación y la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a ir directos a la palabra. Agradecer a todos los hermanos, a los obreros, al hermano Antonio por llamarme y al pastor de esta iglesia, a los ministerios. Gracias por invitarme en esta tarde en el nombre de Jesús. Decirles que me han puesto el nivel muy alto. Han hablado demasiado bien de mí. Eso es porque me quieren demasiado. Pero cuando me conozcan, de verdad vas a decir, ya no lo invites más, que tiene la negra tejita. Amén. Pero bueno, de vez en cuando, que no me invitéis, vendré para estar yo con vosotros. Miren, todo depende según de las manos del que esté, de lo que esté en el asunto. Es decir, un balón de fútbol en los pies de Cristiano Ronaldo puede valer 22.000 euros. Si está en los pies de Messi, vale más porque es del Barcelona. La raqueta, una raqueta de tenis en mis manos no hace nada. Pero las manos de Nadal te puede valer 10.000 euros. Claro. Y ahora yo te digo, un cacho de madera en mis manos sirve para hacer una mesa. En las manos del carpintero, para salvar la humanidad. Unos clavos en mis manos sirve para hacer una silla. En las manos del carpintero, para salvarte con su sangre. Y yo te digo hoy, ¿en qué manos estás? Una onda en mis manos no sirve para nada, para tirar una onda. Pero en las manos de David, para tumbar a Goliat. Y quiero decirte una cosa. Tú estás en las manos del Nazareno. Siéntete grande e importante porque tú estás en sus manos. Recuerda bien, no hay demonio que pueda contigo. A no ser que andes entre Pinto y Valdemoro, ahí me callo. O a no ser que hagas alguna traquiñuela o cualquier cosilla, ¿vale? Ahí me callo. Pero aquel que busca la santidad, aquel que cae y se vuelve a arrepentir y se vuelve a levantar, te prometo que dice la palabra que Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En el nombre de Jesucristo.
de Nazaret. Bien, vamos a ir directo para que me dé tiempo a mí y a los ministerios para ministrar en esta tarde. Bien, tengo un cacho de pan que se titula así: coge tu espada y sigue luchando. Es un tema muy sencillo. Quédate con el título: coge tu espada y sigue luchando. Quizás has perdido la espada, quizás se te ha resbalado de las manos, quizás has perdido la fuerza para seguir luchando, pero hoy, si escuchas la palabra y obedeces, palabra te doy que vas a salir con la espada desenvainada y trayéndola llena de sangre diabólica en esta tierra. Miren, hay un pasaje bíblico en 2 de Reyes 6, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Yo no me voy a poner más de pie. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue, pues, con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ah, señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó en un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Pueden tomar asiento. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Quiero que presten la máxima atención, ¿vale? Y aunque no charlele muy bien predicar, pero tú de vez en cuando, aunque sea así, de manera, amén, así yo me lo quedo un poco, y si veo que me vengo abajo, ya he visto una botellica de vino, yo me entorno rápido, ¿vale? Vamos a disfrutar en esta tarde, ¿vale? Quiero hacerte una pequeña introducción al mensaje. Les voy a hablar un poco, unas pinceladas de este hombre, el gran varón de Dios llamado Eliseo, sucesor de Elías. Todos sabéis las historias de este hombre de Dios, hermano, donde en cierta ocasión multiplicó el aceite de la viuda, donde en cierta ocasión, hermanicos míos, pues restauró el altar de Dios caído. En cierta ocasión había muerte en la olla y puso un poco de harina, que significa la palabra, y la harina restauró la olla y todos pudieron comer de aquel potaje. Y en cierta ocasión vino un hombre llamado Naamán con la lepra, y aquel le hizo que se zambullera dentro del agua 7 veces, y aquel quedó sano de su lepra en el nombre de Jesús. Este hombre de Dios, este gran varón de Dios llamado Eliseo, tenía una escuela donde enseñaba a los profetas a ministrar la santidad y la presencia del Señor, porque hay a veces que cuando no se sabe ministrar la gloria del Señor, se pone uno nervioso y no sabe por dónde coger alma.